México, el diputado Sergio Meyer, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, anunció que este martes presentará una iniciativa de reforma al artículo 32 constitucional, lo que permitiría a Paco Ignacio Taibo II dirigir el Fondo de Cultura Económica, independientemente de que vaya a estar el Taibo o no. Nosotros vamos a presentar el próximo martes una iniciativa de ley que modifique el artículo 32 por el hecho de que es inconstitucional que los mexicanos naturalizados no puedan ocupar ciertos puestos, es discriminatorio y no tiene que ver nada con Taibo, dijo Meyer, en una reunión en el Centro Cultural Teatro 2, donde se trató el tema del presupuesto para cultura, a la que acudieron legisladores y representantes de la comunidad artística y cultural. Sergio Meyer. Foto, reforma. El legislador por Morena hizo el anuncio después de que el Senado frenara el dictamen de la ley Taibo, tras los dichos del escritor en Guadalajara sobre su futuro nombramiento, sea como sea, se las metí, dobel camarada. Fue casualidad el que hayan decidido bajarla, en el Senado. Yo la presenté esta semana, a principios de esta semana, aseguró. Tuvo que esperar, dijo, porque había subido la iniciativa de la senadora morenista Minerva Citlali Hernández, a quien confundió con diputada. Entonces me dijeron que teníamos que esperar a la de la diputada para que entrara como minuta y la hiciéramos las adecuaciones necesarias, expresó. Sergio Meyer rechazó que sea otro traje a la medida para Taibo II. Sostuvimos una reunión de trabajo de junta directiva de la Comisión de Cultura y Cinematografía de @MX. Diputados, agradezco y reconozco el esfuerzo, tiempo y disposición de los diputados secretarios para trabajar en las bases de los proyectos del sector cultural. pic.twitter.com/nouk0xcj Sergio Meyer Bretón, @SergioMayer, 29 de noviembre de 2018, no la critiquemos por el hecho de que vayan a pensar que está hecha a la medida. No tiene nada que ver. Hay que entender que es una ley que va a favorecer a los mexicanos que han sido discriminados, expuso el legislador. También reconoció que los dichos de Taibo II fueron desafortunados y lamentables, y que tendrán un costo para el escritor. En esta nota,